Se van a comer un tiro por chetos. Le robaron hasta las zapatillas a dos chicos y cuando la abuela salió pidiendo auxilio a la calle, le tiraron. Un incidente de robo protagonizado por motochorros sacudió a la comunidad escolar en La Tablada, ubicada en el partido de La Matanza, Buenos Aires. En esta ocasión, dos amigos, Luciano y Tiago, de 15 y 16 años respectivamente, dos delincuentes a bordo de una motocicleta los interceptaron y perpetraron el robo, llevando sus pertenencias y amenazándolos con violencia. El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 18:40, cuando los adolescentes estaban a punto de reunirse para disfrutar de una tarde de mates en la casa de uno de ellos. Ante la amenaza de los ladrones, los adolescentes entregaron todo lo que tenían, incluyendo teléfonos celulares, una gorra y mochilas escolares. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más desagradable cuando, ya casi retirándose de la escena, uno de los delincuentes decidió apoderarse de la campera blanca de uno de los adolescentes y las zapatillas del otro.